So, as you know well, historically happened to end the world in this world. One person who has influential power, influence, who has special power. So, spirit, you see, lack of Dharma wisdom, that you see, understanding what is right to practice, what is wrong to be, what is wrong that which brings problems, suffering to others, to our own life, now in the future, and right thing which brings only peace and happiness to oneself, to others in life. So not having those wisdom, not having these wisdoms, which is Dharma wisdom, so a lack of wisdom and compassion, you see, towards others. So you see, brainwashed or however the spread a wrong philosophy, taught wrong philosophy, wrong way of thinking to many millions of people, and then you see, then that wrong philosophy, you see, brings them so many problems. Instead of making life easy, so many problems in their lives, and you see, cause so much harm to others. So if you don't have any weapon, you see, with the lack of compassion, wisdom, so you harm the world with your mind. So that's so there are many examples of this happened. Entonces, como ya sabéis bien, porque históricamente ha sucedido con una sola persona que tuviese un poder de palabra o con una palabra muy influyente en este mundo que careciese de la sabiduría del Dharma, entonces, que quiere decir que no comprende lo que es correcto practicar y lo que es incorrecto, y que se debe abandonar, y que no conoce lo que son las causas del sufrimiento ni las causas de la felicidad, etc. Es decir, en resumen, no teniendo esa sabiduría es del Dharma. Entonces, sin esa sabiduría y compasión hacia los demás, disemina esa filosofía errónea, como podemos decir, como ese lavado de cerebro a muchas millones de personas, y lo que les provoca es problemas. En vez de hacer sus vidas más fáciles, lo que hace es causarles mucho daño a los demás. Entonces, aunque no hay armas, no utiliza ningún arma, debido a ese tipo de mente, puede traer mucho perjuicio a los demás. Y eso, hay muchos ejemplos de esto. Met the world with that ignorance, with that perfect ignorance, a wrong way of thinking. And you see, self-centered mind, a lack of a good heart, then met the world very dark. You see, so many millions of people are very dark, their mind is very dark, and no light of happiness. Y así esta persona, debido a su ignorancia, a ese modo de pensar erróneo, a esa mente egoísta, sin buen corazón, hace que el mundo se vuelva muy oscuro y de alguna manera las mentes de las personas también se oscurecen, ¿no? Hace que el mundo esté sin luz de felicidad. There's no light of good heart, there's no light of wisdom. See, life is filled with darkness of misconception, and which brings, you see, honor, unhappiness, you know, harms oneself, harms others, so therefore, now here, this center is, you see, the essence is, even though there's so much to learn, you know, the whole part of enlightenment. So, but the essence is to educate compassion and wisdom. Even from those two things,
meetings the compassion. Entonces, sin esa luz de felicidad, decíamos, entonces no hay luz de buen corazón, no hay luz de sabiduría, la vida se llena de oscuridad a partir de los conceptos erróneos. Entonces, eso trae infelicidad que daña a uno y daña a los demás. Entonces, ahora aquí, este centro, la esencia, por supuesto que hay tanto que aprender, ¿no? Porque está todo el camino completo de iluminación que podemos aprender aquí. Pero la esencia es educar en la compasión y en la sabiduría. Incluso estos dos hacen que tenga sentido. Lo esencial es educar en la compasión. So in this world happened that lack of compassion. You see, one person kills so many millions of people. Happened to see time to time. One person, you see, lack of compassion kills so many millions of people, tortured, as young and old, and that without counting the numerous animals who died in the water by bombs, the numerous animals who died in the ground without counting them. So many living beings in this world who want happiness, who do not want suffering, so many have suffered. Because one person who has infinite power, lack of compassion. So, and therefore, if you don't develop compassion in oneself, the one person in this life, one will have a lack of opportunity. One has received not only precious human body, but precious human body qualified with very frequent hands. And you see, teacher who educate. Who gives complete teachings how to develop compassion and all this. So, and teachings, the one is material, which offers all that the techniques, the teaching that would explain. So, if we don't change our mind in this life, on this body, even that now, if we don't get change, then we see. Without compassion, then actually what we have is self-cherishing thought. Then, because of that, then you see discriminating thought, anger, attachment, those arises, then harms sentient beings directly, indirectly, you know, so many things on the side. Then, as consciousness continues, it doesn't stop. You see, even the continuous, this body stops because of. Conscience doesn't get stopped. Conscience continues. So therefore, there's a continuation of self-cherishing thought. So then, life to life, then you're the one person that's danger, harm to, you see, all the sentient beings, you know, from life. If you think of life to life, so many sentient beings. So therefore, so this one, so also possible, like those person, happened in this world, you see, historically, one person kills so many tortures, so many millions and millions of people like that. Also possible that one might do that. There's danger. So, however, from life to life, if you think, you see, there's danger that oneself, you see, harm to all sentient beings. Okay? So, if you think from life to life. So, therefore, therefore, it becomes so urgent, you know, emergency, without delay, even a second, the great need to develop, to generate compassion, to develop, can't wait even for a second. otherwise, danger through not only that you receive harm from your negative thoughts, the substance mind, but numerous other symptoms, there is some harm. So who want happiness, who does not want suffering, just like yourself, see. So therefore, the urgency of a great need to generate and develop compassion is something you can't delay even a second. Entonces,
en este mundo hemos visto que ha sucedido que debido a que esa persona no tiene compasión puede llegar a matar a tantos millones. Esto ya ha ocurrido de vez en cuando. Una persona mata y tortura a tantas personas, jóvenes y viejos. Y eso sin contar los innumerables animales que pueden morir en el agua o en la tierra debido a las bombas, etc. Entonces, mata o se mata tantos seres que no querían sufrir y lo que desean es tan solo felicidad. Entonces, y eso es por solo una persona que no tiene compasión y sabiduría. Entonces, ahora, si cada uno de nosotros no desarrollas la sabiduría y la compasión, en este momento, en esta vida que tenemos esta oportunidad, porque tenemos no solo esta vida humana, tenemos una vida humana con todas las condiciones necesarias, lo que llamamos el perfecto renacimiento humano, con todas las cualidades y necesarias para poderlo hacer. Y no solo esto, también tenemos el maestro que enseña cómo desarrollar esa compasión y las enseñanzas que son las técnicas que Buda explicó para poderlas aplicar. Entonces, si no cambias tu mente, si no cambiamos nuestra mente en esta vida, ahora en este cuerpo, si no sucede ahora, si seguimos sin compasión y lo que hacemos es continuar con la actitud egoísta, a partir de esta actitud egoísta pues sale el enfado, salen estas mentes dañinas que son como la envidia, la ignorancia, etc. Y así dañamos directa o indirectamente a los seres sintientes. Y como además la conciencia continúa, pues porque el cuerpo cesa o acaba, pero la conciencia no. Entonces, como la conciencia no para, por tanto sigue este pensamiento egoísta que va a otra vida. Y entonces existe el peligro de que tú puedas dañar a tantos seres en las vidas futuras. Entonces quizá esta historia, esto que ya ha sucedido en la historia de estas personas que en un momento determinado dañaron tanto, puede que si no cambio mi mente ahora, hay peligro de que vida tras vida en el futuro podamos ser como ellos, que podamos dañar a los seres vida tras otra. Entonces, por tanto, esto se convierte en algo urgente, es como una emergencia, ¿no? Sin el menor retraso, ni incluso de un segundo, es una gran necesidad el desarrollar estas cualidades de la compasión, etc. No podemos esperar un segundo, porque es un peligro, porque si no lo hacemos, no solo podemos recibir el daño de estas negatividades de nuestra mente, sino que también podemos llegar a dañar a otros seres, a esos seres que no quieren sufrir y que lo único que desean es felicidad. Por tanto, se hace en algo que es una urgencia, es una verdadera necesidad de hacer esto. So, in the countries, like for example Australia, many other countries, United States, you know, the young people become very uncontrolled and very violent, very uncontrolled. The government is uncontrolled, and the current government also doesn't know what to do, and also parents doesn't know what to do. So that's because lacking education in the school, the good heart, loving kindness, compassion. Then if this is there, if this education there, then ethical life, you know, respect for others and the ethical life, you see, to abandon things which harm to you and to others. So those things, you see, like abstaining from killing, stealing, all these, those harmful negative karmas, so that naturally comes. If there's education of good heart, if that's given in school, and if that is put in practice, then ethical life, you see, discipline in the life, that protect, which in other words means a protection to your life, you know, protecting your life from those harmful, the negative actions, harmful to yourself and others. And then by
by living in those moral disciplines, then it brings real peace and happiness in your life, and then you are able to bring so much peace and happiness in others' life. You don't give bad influence to others, you protect also others, from killing and all those harms, to others. So it's the most practical, way to bring peace and happiness to others, to you and to others, most practical. And that's how you can bring from each person, I don't know, old or young person, from each of your side, how you can bring peace to the world. So it becomes your most practical contribution to world peace. So therefore, good heart is the essential thing. That's why the disappointment comes. Government doesn't want to do that. Even the parent, so also all the parents at home doesn't know what to do. They express like that. When I was listening to radio in Australia some years ago, when I was doing retreats, I was listening to radio. I hear all the problems they discuss about a few days, so they feel there's something missing in school, in education, something like that. So they talk about a few days on that. Then also, in the United States, in New York, when I was there, they spent a few days, all the ministers, everyone, they gave talk about whether to have done or whether to not have done. They discussed, it was shown on TV. But I didn't hear the times when I was watching, I never heard one person bring up the method, to bring peace, to change the attitude of the people, people's attitude, the young people's attitude, the need to change the attitude, rather change outside, changing the attitude into compassion, from the thought of harming others, anger and so forth, to transform the mind into good heart compassion. Never heard that word. Never heard that among all those ministers, senators, all those who spoke, never heard the word compassion. So therefore, that's what I'm saying. Meditation center, that which offers complete teachings on that, how to develop. Plays most important role in world peace. And not only just this world peace, but world peace of peaceable, the number of sentient beings, even those who are in other universes. And then, also, by the way, I would like to mention that, I've got this idea to help the young people to start very large organization in the various countries called Loving Kindness Peace for Youth. Loving Kindness Peace for Youth. There's recently I got this idea. And the method to educate young people is the universal education. So we're arranging the subject now. there's something which is universal that anybody can learn without fear of religion. Por ejemplo, en los países como Australia y otros, en Estados Unidos, la gente joven se descontrola y se vuelve muy violentos y el gobierno no sabe qué hacer, los padres no saben qué hacer. Entonces,
En realidad es porque se carece de educación en la escuela, del buen corazón, de la compasión. Porque si eso está ahí, si esa educación estuviese ahí, la vida ética, el respeto a los demás, el abandonar las cosas que te dañan a ti y a los demás, como por ejemplo no robar o no matar, todos esos karmas negativos se evitan de una forma natural. Si hay educación en el buen corazón, en la escuela, si se practica así, entonces esto viene de una forma natural y se convierte también en una protección para ti mismo, para tu vida, hacia esas acciones negativas que te pueden dañar o con las cuales puedes dañar a los demás. Entonces, viviendo en esa disciplina ética, en esos valores éticos, con los cuales puedes traer paz y felicidad a tu vida y también traer paz y felicidad a los demás, no dando mala influencia a los demás. Y, por tanto, también proteges a los demás. Los proteges y me gustaría decir que esta es la forma más práctica, el modo más práctico de traer paz y felicidad para ti y para los demás. Tanto si quieres, por ejemplo, ayudar a la gente mayor, más anciana o a los jóvenes, entonces esta es la forma realmente práctica de traer paz al mundo. Entonces es con tu contribución a la paz en el mundo, el desarrollar este buen corazón. Por esto, entonces yo lo comento porque el gobierno o los padres lo expresaban así. Entonces comenta Rinpoche que estaba en Australia y estaba de retiro, pero que estaba de retiro, un retiro que escuchaba la radio, ¿no? Entonces escuchaba la radio de vez en cuando y entonces lo que oía eran los problemas, ¿no? Entonces en aquel momento cuando estaba de retiro en Australia, durante algunos días se hablaba de que... Estaba haciendo el retiro de ver la televisión y la radio. Entonces decía Rinpoche que estaba allí y que durante algunos días se trataba este tema y todos manifestaban su sentir de que había algo que faltaba en la educación. Que había algo que faltaba. Entonces también en Nueva York dice Rinpoche que durante algunos días también escuchó debates que hablaban sobre si el uso de las pistolas era correcto o no. Entonces dice Rinpoche que durante todos esos días no escuchó a nadie, no llegó a oír esas palabras de que el método para acabar con ese problema era cambiar la actitud de la gente joven. La necesidad de cambiar la actitud más que el cambiar las cosas fuera. Entonces, de transformar ese pensamiento de dañar a los demás, el odio, el enfado, en la mente de la compasión. Dice Rinpoche, no oí esa palabra. Entonces, no oí esa palabra de entre los senadores que se reunían allí durante algunos días. Entonces, por tanto, lo que quiero decir aquí, ahora, en cuanto al centro de meditación, es que ofrece esta enseñanza. Entonces, se convierte en un lugar, en algo muy importante para la paz en el mundo, para la paz de los innumerables seres, incluso los que existen en otros universos. Entonces, me gustaría decir, además aquí en concreto, dice Rinpoche, que recientemente ha tenido la idea de que para la gente joven, como que ya que esta organización, la FMC, es muy, muy grande ya, entonces que tendría que haber una cosa que él llama el amor bondadoso y la paz para la juventud, creo que más o menos la traducción. Entonces, dice que recientemente tuve esta idea y creo que es el método para llegar a la gente joven es esta educación universal, ¿no? Que es, dice Rinpoche, que ahora se está materializando, ¿no? Se está estructurando todo este tipo de enseñanzas de educación universal. Entonces, algo a lo que todos puedan llegar o llegar a aprender sin la connotación religiosa, ¿no? Algo que pueda llegar a todos.